Así es, mis panas, por lo que tengo entendido, al parecer todo estaría diciendo que va a haber una segunda tienda del cubo mágico actualizada totalmente gratis. ¿Qué dices? Sí, amigos, seguramente ya muchos de ustedes habrán dado cuenta que pues el día de ayer salió el airdrop con todos los eventos, el cubo mágico gratis, y seguramente ya muchos de ustedes habrán dado cuenta, mis queridos amigos, es que al parecer pues están diciendo que el 1 de enero va a haber otra tienda actualizada que al parecer sería la segunda tienda del cubo mágico. Y a ver, esto no lo digo yo, no estoy diciendo que sea una suposición o que sea un rumor. Realmente, pues ustedes pueden ir al canal oficial de Garena y pueden ver que eso lo acaban de publicar diciendo que el 1 de enero va a haber una actualización de aspectos con otros aspectos diferentes de lo que sería, pues, nuevas skins. ¡Ay, no puedo creer eso, güey! Así que, pues, obviamente, amigos, tenemos el día de hoy, al parecer, pues, esta sería la primera tienda. De hecho, ya muchos de ustedes lo habrán visto. Tenemos aquí el paquete de pestilencia, tenemos skin de mujer, tenemos skin de hombre, tenemos la skin de hombre rojo. Obviamente, seguramente, pues la gente que ya tiene como 5 o 10 cubos ya habrá canjeado por ahí, pues algún par de skins, seguramente. Sí, güey, no mames. Y para aquellos que no tenían, pues cubo mágico, seguramente estarán esperando el evento del cubo mágico que ya les dije que sí lo van a dar gratis. ¡Claro que sí! De hecho, amigos, como pueden ver, el evento sería solamente el 1 de enero, tal y como les dije, pues obviamente el evento va a durar 24 horas, pero ustedes seguramente pues tienen que hacerlo rapidito. Es decir, cuando llegue el evento del cubo mágico, lo van a hacer rapidito, amigos, porque esto rapidito se va, ¿eh? O sea, como las armas de la incubadora que les dije, pues obviamente hay gente que se confía, que no, pues dice, no, yo lo voy a jugar a última hora, y cuando se dan cuenta, pues ya desapareció. Obviamente el 1 de enero, amigos, ya tenemos confirmado que van a dar el cubo mágico gratis. Y para aquellos que me pregunten cuál va a ser la misión, pues obviamente va a ser por jugar 60 minutos. Sí, sí, esta vez ya no va a ser por hacer 2024 de daño como era facilito. Pues al parecer lo van a dar por 60 minutos, cosa que pues no lo sé, amigos, ¿eh? Igualmente creo que jugar una hora no estaría nada mal. Creo que todo el mundo lo puede hacer rapidito, ¿no? Joder, claro que sí. A ver, esto obviamente pues lo hicieron con tal de que no haga ningún bug, porque hay gente que pues busca mapa de crea tu mapa y pues si hacen como que hacer daños a la cabeza o hacer daño, pues obviamente lo van a hacer rapidito. En cambio, si juegas 60 minutos, pues aquí ya no hay ningún bug, ¿no? Es decir, no puedes usar ningún truco ni nada de eso, porque sea la partida en que juegues, pues obviamente tienes que jugar 60 minutos sí o sí. Ah, no más, sí, cierto. A ver, con esto, amigos, ya tenemos confirmado que el cubo mágico sí va a llegar a Latam. Hay muchísima gente que me decía que no, que seguramente estás mintiendo. No, amigos, realmente todos los años siempre regalo un cubo mágico y pues obviamente en este año sí o sí tenía que haberlo dado. Está bien. A ver, aquí justamente en el anuncio, amigos, decían que pues va a haber una actualización de aspectos el 1 de enero, supuestamente pues van a llegar nuevas skins y todo eso. Obviamente, como les digo, amigos, no lo digo yo, lo dice Garena, esto ya está confirmado que al parecer pues el 1 de enero va a haber una nueva tienda. Nah, no te lo creo. Donde ya todo el mundo sabe que pues ha visto un bug como que en la tienda y en el calendario, ¿no? Realmente no sé qué ha pasado todo eso, o seguramente se estarán confundiendo con la tienda que ya tenemos y seguramente pues será el mismo evento. Oye, la verdad pues eso está muy raro. No se sabe. No lo sé, amigos, yo espero que realmente haya una segunda tienda y pues obviamente en la segunda tienda creo que ya todo el mundo sabe que pues va a haber como que cositas nuevas. A ver, ya luego de eso tenemos, amigos, lo que sería el paracaídas de copito de nieve. De hecho, pues ya muchos de ustedes ya lo habrán visto, yo les había enseñado el día de ayer pues el evento, que está muy facilito. Sí. Pero hay algo que no me había dado cuenta, amigos, y es que después de tanto tiempo Garena nos escuchó a todos porque estarían regalando 15 cajitas de armas de año nuevo lunar, que de hecho pues no está nada mal, son cajitas de skin que están muy bonitos y de hecho pues lo acabo de ver y déjeme decirles que son skins muy facheritas. ¡No! Pero ya luego de eso también tenemos lo que sería pues una tarjeta de cambio de nombre totalmente gratis. ¡Ay, Dios mío! ¡Jesucristo de Nazaret, María Teresa de Calcuta, Goku, Bulma, Pokémon, Pikachu! Sí, amigos, déjeme decirles que Garena sí va a regalar una tarjeta de cambio de nombre, cosa que está muy pero muy facilito. Obviamente pues esto lo hacían porque ya la gente lo pedía, porque había muchísima gente que decía, no, que yo quiero la tarjeta de cambio de nombre gratis. Déjeme decirles, amigos, que para conseguir la tarjeta de cambio de nombre simplemente tienes que jugar 5 partidas con tus amigos. Y sí, si no tienes amigos o no tienes nadie agregado, pues... No, pues ahí sí te lo vas a perder, así que pues anda buscando amigos por ahí.
Obviamente, amigos, la tarjeta de cambio de nombre va a ser facilito y todo eso, pero déjeme decirles, amigos, que con este evento, con la supuesta actualización que va a haber y todo eso, muchísimo de ustedes me están diciendo, amigos, de que seguramente en esta segunda actualización del cubo mágico podría llegar lo que sería las skins de incubadora y con esto pues el samurái azul que no había llegado a la TAM. Sí, amigos, la skin del samurái azul que muchos de ustedes me preguntaron. Obviamente, pues esto es una teoría, esto solamente pues es una suposición, no es nada real porque no tenemos nada fijado, pero amigos, como ustedes saben, pues en casi todas las regiones siempre están trayendo lo que sería pues las skins de las incubadoras. Obviamente pues lo hacen con el intercambio del cubo mágico y pues en la TAM todavía no ha llegado eso, ¿no? La verdad, las cosas como son. Creo que ya todos vieron la tienda pues donde supuestamente tenemos skins antiguas, tenemos las mismas skins de siempre. La gente pedía algo nuevo, pero lamentablemente Garena, como siempre fallándonos, pues nos trajo lo mismo de siempre. Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey, no mames. Por otra parte, amigos míos, tenemos este anuncio que está circulando muchísimo, donde se ve pues la imagen del samurái azul. De hecho, pues aquí lo tenemos, está muy facherito y está muy bonito. Obviamente, pues déjame decirles, amigos, que este samurái azul creo que todo el mundo lo quiere. Ya creo que el azul ártico pues ya habrá pasado de moda. Pero al parecer, amigos, aquí dice juega por 30 minutos para conseguir el samurái azul por 7 días. Pero no, no se vale, Six. No, eso ya es pasarse, mano. Ya es pasarse de lanza. Uy, 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 amigos. Y no solamente eso, sino que también tenemos un ticket de la Luz Royal. Obviamente, para aquellos que me pregunten, pues yo creo que este evento sí puede ser posible, amigos. Porque como ustedes saben, pues obviamente ya habían regalado lo que serían, pues, skin de incubadoras y todo eso. Y obviamente, para los que no sepan, pues ya habían regalado skin de incubadoras caras, pues, por 3 días. Cosa que, pues, creo que toda la gente ya lo aprovechó. Seguramente, pues, ya mañana se acabará, pues, el día de prueba y todo eso. Pero pues obviamente con esto ya Garena en la TAM está confirmando que podrían llegar cositas buenas por días. Obviamente no permanente, porque pues si no, imagínate, ¿no? Sería muy fácil tener todas las skins. Cierto, ¿ah? Cierto. Igualmente, amigos, no sé realmente cómo les digo, es solamente una filtración de un anuncio, no está nada confirmado, seguramente pues lo cambien a última hora o yo qué sé. Pero déjenme decirles, amigos, que estén muy atentos porque esto de la actualización del cubo mágico y el cubo mágico gratis estaría llegando para el 31 de diciembre, cosa que sería para año nuevo casi, ¿eh? Así que ojito con eso. Despierta, no es real, no es real. Ya luego, para algunos panitas, amigos, tenemos que el día 1 de enero estaría regresando lo que sería la skin de Lobito. Sí, tenemos nuevamente la skin de Lobito de vuelta. Obviamente, para aquellos que no sepan, pues esta sería la skin. De hecho, pues hay muchísima gente que ya lo tiene y que gastó muchísimos diamantes. Y para aquellos que lo querían de vuelta, pues obviamente lo van a tener de vuelta, amigos, el 1 de enero hasta el 21 de enero, si no me equivoco. No. Estaría llegando en una torre, pues así como que la del criminal y todo eso, donde pues esta sería la skin, amigos, para aquellos que no recuerden. Es una skin muy bonita, es una skin que pues cambia de aspecto y todo eso. También estaría llegando con una guitarra, también estaría llegando con la pared del año pasado. Tenemos una skin de mujer. No sé realmente si el evento llegará así en una token royal, como siempre, pues siempre lo colocan y todo eso, o estaría llegando pues en una torre de token, donde sería como el evento del criminal fantasma y todo eso, ¿no? No lo sé, amigos, pero díganme ustedes si les ha gustado esta skin. A mí sí me ha gustado muchísimo, porque obviamente pues tiene un efecto que se convierte en lobo y está muy bonito. Y a ver, si llega una ruleta de token así, pues en la token royal y todo eso, esperemos que se buje como el traje este del monstruo, ¿no?